Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y aquí tenemos las notas del update. No hay gran cosota Yo creo que todo lo están dejando para eh, los eventos de aniversario que vamos a tener muy pronto. Así que eh, seguramente se va a venir super cargado. Aunque ya hemos visto algunas cosillas. Entonces, bueno, vamos a leer aquí que nos, nos trae este update y, 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 y rematamos con un análisis del banner este que yo más o más o se los hice, pero para recordárselo fresquito porque estoy seguro que aunque haga esto hoy, el día viernes todo el mundo me va a preguntar que si tiro en el banner, que si no tiro y todas las cosas porque no escuchan chiquillos, no escuchan entonces miren tenemos eh, un banner que va a ser de daño en área eh, los héroes que van a estar son Chelsea, Claude Aisha, Bule y Ana y bueno, Tambero eh, Dorian, Guna y Teres los épicos. Hay doble legendario, que sería el único motivo por el que yo tiraría en este banner, definitivamente. Y de vuelta durante el evento vas a obtener un legendario de un deseo de cualquiera de los, del pool que digamos está actualmente, y te van a dar uno gratis. Eh, cada aventurero solo puede tener un solo legendario adicional. ¿Qué significa eso? Bueno, que. Aunque eh, la primera vez que saques un legendario, bien sea por las invocaciones amarillas o las moradas, esa vez te van a dar un, un legendario gratis, aleatorio. Ya después de ahí se acaba la promoción, no importa si lo sacaste primero en la amarilla o después en la morada, solo funciona una vez, no importa dónde lo hayas sacado. Y dice que vamos a tener un, un evento de preheat, de precalentamiento, que es el... La retrospectiva del aniversario que va a estar disponible desde el 26 de agosto hasta el 9 de septiembre. Eso quiere decir que más o menos las fechas de aquí yo tirando cosillas. Fíjense, en teoría, 26 de agosto es la semana que viene. En teoría, el viernes 30, ojo, esto no es nada oficial, ¿verdad? Es lo que más o menos se está hablando. En teoría para el viernes 30, que toca Miracle Witch, o sea, es el viernes la semana que viene. Para esa semana, para ese día, vamos a tener el banner con el personaje exclusivo de aniversario, supuestamente. Y entonces, por lo que estoy viendo, bueno, ya nos habían dicho que los eventos de aniversario comenzaban el 2 de septiembre, y por lo que estoy viendo, pareciera que van a durar una, una semana, justamente del 2 al 9, que es lo que hice aquí que termina este video retrospectiva de aniversario entonces para que lo vayan teniendo en cuenta por ahí, más o menos esas pueden ser las posibles fechas de del, del evento aniversario y de, de exclusivos y todo eso así que bueno, pilas con eso después dice que están optimizando el, hero, el registro de, o récord de héroe en la preparación de en la batalla de en la pantalla de preparación de la batalla, en el dungeon. Vaya, usted sabe qué es. Ahora los aventureros pueden cambiar rápidamente los héroes en la interfase de Blessing. Ok. Y están añadiendo un nuevo achievement de dungeon que se llama Ride the Waves. Vaya, usted sabe cuál será. Y esto sí, es, esto sí me parece interesante porque es algo que siempre me. Ve. En estos días, por darle ahí, le quité toda la ropa a Erato. Por dicha, cuando le das a ah, Quit Equip, te las vuelve a poner lo que tenías antes. Pasé un susto porque yo dije, uy, ahora me toca Dina que era lo que le tenía puesto. Entonces lo que están haci haciendo es que están añadiendo un, un botón de confirmación cuando le dice eh, quit remove a, a los equipos de, de tu personaje. Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que dice este. Esta nota del update. Digamos que de interesante pareciera que nos están dando ya las fechas en las cuales va a estar el evento de aniversario. Entonces recuérdense los resumos, no oficial, ¿verdad? Pero 30 de, septi 30 de agosto, que es el viernes de la semana que viene eh, el Miracle Wish con el personaje limitado nuevo y los eventos de aniversario del 2 al 9 de septiembre. Que es la semana siguiente. Entonces, miren, vamos a revisar aquí este banner. De una les digo, este no es un banner para invocar. Si, si no fuese por el doble legendario, yo les diría que ni se molesten y no, y no invocaran nada y guardaran todos sus recursos. Está claro que el, el limitado va a ser en Miracle Wish, pero igual, si iban hasta diamantes para esto o dinero de verdad para esto, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que les voy a decir vale para el que esté empezando, para el que está en el medio y para el que está en el final. Eh, si no tienen a Chelsea, o le faltan exclusivas de Chelsea, que para mí es el único personaje de ese grupito ahí que sirve para algo, eh, y hagan un pity, o sea, invoquen una sola vez para el doble legendario, para sacar el doble lego, con el banner encendido. Porque bueno, si le hace falta Chelsea, tienen más chance de que le salga Chelsea, ¿no? Si ya, por ejemplo, si están. Como en mi caso, que ya yo tengo a todos esos personajes. Sobre todo Chelsea. Y creo que ya la tengo con tres exclusivas. No ha abierto el juego hoy. Entonces yo les diría que hagan el, un pity para el doble Lego. Pero apaguen el banner. Así de sencillo. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que que también es importante y que yo y para mí en mi caso sería más importante todavía que el tema del doble Lego. Es que recuerden que se viene un personaje nuevo y hasta ahora todos los personajes nuevos que han sacado vienen con su sello nuevo. Entonces, quiero pensar que va a salir un sello nuevo para el personaje limitado de aniversario. Entonces, yo llevo, como ustedes han visto en los videos que les he estado pasando, yo llevo rato ahorrando. Eh, llevo ya casi 400 esferas de esas. Este, entonces yo prefiero agarrar los, las invocaciones moradas y convertirlas en invocaciones de sello y guardarlas. Queda esta semana y queda la semana que viene. Bueno, la semana que viene y después la otra de más arriba, pues acuérdense que el banner va a durar eh, 14 días. O sea, de hecho, vamos a. Si efectivamente ese personaje sale el viernes 30, ese, ese de banner de sellos y el personaje van a durar hasta el 12. Bueno, sí, hasta el jueves 12. Eh, o sea que tenemos a partir de hoy. Prácticamente una, dos, tres semanas completas, por decirlo así, para ahorrar eh, el tema y poder sacar el sello. O sea que podemos, acuérdense que son 100 que podemos intercambiar por semana. Quiere decir que nos que podríamos intercambiar 300 eh, esferas de esas por, por, los, por las invocaciones moradas. Eso significa, 300 son garantizado al menos una copia del sello nuevo. Porque recuerden que, bueno, no, mentira. No es garantizado. Tienes 50-50 de que salga y garantizadas al tercero. O sea, para que sea garantizado son 450, pero hay que tener mucha mala suerte para que no te salgan dos invocaciones teniendo 50% de chance. Entonces, yo les diría que eh, primero conviertan a, mora, a sello, a invocaciones de sello y guárdenla, ¿verdad? No las vayan a usar. Este, todos los morados, los 100 morados. Si les sobra para. Y, y, y con eso llegan al Pity, entonces hagan doble legendario. Si no, usen los amarillos. Si es que no están ahorrando para algún exclusivo o algo así del otro mundo. ¿no? Yo particularmente no, no tengo morados como para llegar al Pity. Ya me lo gasté todo justamente haciendo lo que les acabo de decir. Y tengo como. 7 amarillos y creo que el Pity está en 9. Igual los voy a gastar. Esos 7 para ver si me sale el legendario y agarro el doble. Voy a pagar el banner como ya les dije porque ya yo, ya yo tengo a Chelsea con tres exclusivas. Y entonces básicamente eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo creo que ahí queda muy muy clarito eh, la estrategia. Por lo menos es la que yo estoy siguiendo y es la que yo les recomiendo. Y... Eh, porque realmente el tema de estos personajes, ya para cerrar el videito y no hacerlo más largo, como ya les dije, el único personaje ahí que vale la pena es Chelsea. Aisha, la verdad es que no se usa en ningún lado. Claude tampoco. Bule podría usarse tal vez en la facción. Pues Podría ser útil. En la ciudad elemental a veces se usa, pero ya hay un montón de personajes que, que lo pueden suplantar. Y después está Ana que no tiene ningún sentido porque ya no las regalan. Entonces, si sí, tal vez para una copia o algo así, pero tampoco es un personaje. Yo solo la uso en la composición de Burn para los jefes estos diarios. Que todos los días hay un jefe diferente. Es el único sitio donde. Es el único sitio donde la uso realmente. Entonces. Ahí les dejo el análisis. Ustedes ahí deciden si apagan o prenden el, el banner. Y como ya les dije, inclusive, yo pongo por prioridad sobre esto, cambiar a sello, deseos de sello. Aunque me pierda el doble Lego. Ustedes saben que lo, los sellos de esos personajes que han estado saliendo últimamente están demasiado rotos. Y mientras más copias tengan del sello, mejor. Así que bueno, básicamente eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.